Galicia, pola súa situación xeográfica e polos seus antecedentes, pois sempre é unha posibilidade, non? Pero non creemos que isto signifique ningún repunte. Ha sido el mayor alijo en muchos meses, 3.400 kilos de cocaína, pero el delegado del Gobierno insiste en que no se puede hablar de un repunte en el contrabando de grandes cantidades de droga por mar. Tres de los 21 detenidos han ingresado en prisión, entre ellos el venezolano arrestado en el aeropuerto de Lavacolla cuando estaba a punto de coger un avión hacia Caracas. Según la policía, era el enlace de la red exportadora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El barco cargado con esas 3,5 toneladas de droga navega hacia Galicia, mientras en los juzgados de Vigo continuarán mañana las declaraciones del resto de detenidos. El día nos deja por lo demás noticias económicas, porque después de las exigencias de Bruselas llegan ahora las recomendaciones del Banco de España. El organismo gobernado por Luis María Linde ha emitido un polémico informe en el que plantea que las empresas puedan contratar a aquellos parados con más dificultades para incorporarse al mercado laboral, pagándoles un sueldo por debajo del actual salario mínimo interprofesional. Los sindicatos hablan ya de propuesta alarmante. Parece que a Feijóo le persiguen los ambientes broncos. Hoy ha cambiado el Parlamento por el Palacio de Congresos de Santiago, a donde asistía como invitado de UGT. En el Gobierno estamos acostumbrados, como me dijo un viejo sindicalista de UGT, a churruscarnos. Esta no es una buena plaza para el presidente de la Xunta de Galicia, por motivos más que fundados. Las cosas como son. No estaba Pilar Rojo, pero hubo también llamadas al orden. No había diputados, pero hasta 30 sindicalistas abandonaron la sala durante la intervención del presidente de la Xunta en señal de protesta. Al margen de silbidos y abucheos, el encuentro giró alrededor de las políticas del Gobierno. Atentos a la comparativa de precios que hoy vamos a hacer, porque si están a punto de sacarse el carné, esto les puede interesar. Dependiendo de la ciudad donde esté nuestra autoescuela, el coste puede llegar a duplicarse. La urbe gallega más cara es Vigo, la más barata, A Coruña. Las clases prácticas tienen la culpa de semejante diferencia. Yo creo que por menos de 700, 800 euros que no. Alguna autoescuela pues baja las clases prácticas, pero luego cobra más la matrícula, cobra más la inscripción. No es comprarse un reloj, sino es una formación, una educación vial que el día de mañana nos puede salvar la vida. También hacen números, pero en este caso por placer, los niños de sexto de primaria que hoy han competido en la final del rebumbio matemático. Que xogara cos números, que o 4, que pensara que unha cadeira, que o 0 son ovos dos que saíron os demais números. Me gustan os problemas. Neno de primaria, é moi triste que odie as matemáticas. Cando iso pasa, algo falla. A estos chavales no les falla nada. Son conscientes de que las matemáticas están por todas partes, así que en lugar de pelearse con los números, han optado por jugar con ellos. Hoy han competido 11 colegios de toda Galicia. Los jueces, profesores de mates, dicen que lo importante no es la cifra final, sino el razonamiento. La operación Albatros empezó en alta mar, en un punto intermedio entre Venezuela y las Azores. Agentes de vigilancia aduanera abordaron al Ripide, un barco pesquero de bandera senegalesa con 3.400 kilos de cocaína escondidos en sus bodegas. Sus 5 tripulantes fueron detenidos, el capitán de nacionalidad coreana y 4 marineros indonesios. Fue solo el comienzo de una macrooperación contra el narcotráfico como casi ya no se recordaba en Pontevedra. En total 21 detenidos, entre ellos un venezolano que estaba en Lavacolla a punto de coger un vuelo para escapar de España. Era el enlace de la organización venezolana con los narcos gallegos.
La jueza ha ordenado el ingreso en prisión de este detenido que les comentamos, que se acogió a su derecho a no declarar, y también el ingreso en prisión de otros dos cuya identidad no ha trascendido todavía. La magistrada del juzgado número 6 de Vigo le toma ahora mismo declaración a otros dos arrestados, uno de ellos el histórico Marcos Vigo. La alarma saltaba a las 2 de la tarde de ayer en este barrio de Vila de Suso, en Oia. Los vecinos que no quisieron salir ante las cámaras nos contaron cómo los helicópteros de la Policía Nacional sobrevolaron sus casas durante más de 2 horas. Finalmente, los agentes acabaron entrando en esta vivienda para realizar el registro y, pese a su aspecto aparentemente vacío, dentro estaba uno de los detenidos. Al parecer, las más de 10 viviendas de esta urbanización estarían relacionadas con una operación de blanqueo que tiene como cabecilla el histórico Juan Carlos González Domínguez, más conocido como el Culebras. Horas antes de llegar hasta aquí, los agentes ya habían practicado un total de 10 registros en diferentes puntos de las provincias de Pontevedra y Ourense. Fueron más de 100 agentes los que intervieron, algunos medios técnicos importantes. El resultado, 16 detenidos en tierra y la intervención de numeroso material, entre el que se encontraron 2 armas de fuego, ordenadores, teléfonos móviles, varios vehículos y hasta 5.000 euros en efectivo. A falta de que puedan surgir nuevos nombres entre las detenciones, ya destacan viejos conocidos como Viñas Morgade y Marcos Vigo, al que ayer detenían en su casa a las afueras de Vila García. Lo tipo de personas que se detuvieron, se sabe que son personas con significancia. Es el mayor alijo del año, pero desde la delegación del Gobierno llaman a la tranquilidad. No creemos que en este momento que esto signifique ningún repunte. Esta misma tarde, el juzgado de instrucción número 6 de Vigo ordenaba el ingreso en prisión de los 3 primeros detenidos en declarar. Los demás se verán ante la juez mañana sábado. La batalla campal con la que ayer terminó la votación sobre la moción de censura de la presidenta de Mariscadoras de Cabo da Cruz, en Boiro, se ha saldado con 2 personas detenidas. La Guardia Civil las arrestaba en plena calle tras los graves altercados registrados en La Lonja. Se trata de 2 hombres de 44 y 35 años. Los hechos se precipitaron tras el escrutinio. La directiva de la cofradía celebraba la victoria, conseguía salvar la moción por los pelos, y un grupo accedía al recinto con no precisamente buenas intenciones. Algunos eran furtivos armados con sachos. La pelea terminó con varios heridos. Hay mariscadoras que teñen medo de outras mariscadoras do sector crítico. Non hai direito a que esta señora avasalla a xente. Sí, avasallas a xente porque vas polo medio da playa e meténdote cas mulleres, chamándolle palanquinas, é o mismo. E a mí xa me tema chamado máis de 4 cousas, ermitas. É un trapalleiro, macho. Bueno, eu son un trapalleiro. Escoita, eu son un trapalleiro, pero... Por qué? Eu son un trapalleiro, porque pero hasta... Que entre quem quer, hora... que hai que vigilar todo o ano a playa, que para iso son os mariscadores. Non é vir coñer o capacho a marchar, Hai que vigilar a limpar. Un juzgado de A Coruña obliga a NCG Banco a devolverle 549.000 euros a un hombre de 87 años. Se trata de la sentencia de mayor cuantía hasta la fecha en toda España. El juez declara la nulidad del contrato por la falta de información dada al cliente y porque ni siquiera se había realizado un test de idoneidad al comprador. Sentencias a cuentagotas mientras continúan las protestas de los afectados. Hoy, decenas de ellos han acudido a la Diputación de Pontevedra. Allí, los 3 grupos políticos han firmado un texto de consenso donde reclaman la paralización de las quitas. La Diputación pedirá, además, una reunión con el ministro de Guindos para tratar precisamente este tema. Durante el pleno, el presidente Louzán llegó a colgar de su escaño una camiseta de los manifestantes. Pois o día de hoxe aínda non sabemos nada donde se vai a levar a cabo este asesoramento. O Instituto Galego de Consumo, mediante a súa... Los preferentistas, que hoy también han acudido a otro pleno, el de la Diputación de A Coruña, allí han leído un comunicado en el que piden más información sobre el asesoramiento jurídico gratuito que les prometió el Ayuntamiento, del que dicen no saber nada todavía. Los afectados han pedido un apoyo más real de los políticos y que se manifiesten con ellos sin pancartas,
del color de ninguna formación. Primero, por varias razones. Primero porque... Anticorrupción asegura que no hubo delito en la venta de preferentes de Bankia. La Fiscalía considera que no se produjo ninguna intención de engañar ni un plan diseñado previamente para alterar el precio de los títulos. Estima que se trata de un producto que en sí mismo no se puede calificar como fraudulento y que además, en la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV. Precisamente la Fiscalía rechaza que sean investigados por estos hechos los ex responsables de la CNMV y del Banco de España, Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, todo lo contrario de lo que mantiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le ha pedido al juez que incluya en su investigación sobre Bankia la venta de preferentes, una operación que tendría sus pros y sus contras. Que todos los juzgados de España se inhibirían y por tanto se concentraría toda la causa, que eso tiene su lado positivo, evidentemente. Pero tiene el inconveniente que habrá que adoptar medidas de apoyo, porque si no el juzgado se puede colapsar, claro. Abucheos a Feijóo en el Congreso de UGT. El presidente acudía al acto invitado por la organización sindical, pero su presencia causaba rechazo en el auditorio. Más de 30 asistentes abandonaron la sala durante la intervención del presidente de la Xunta. Llegó con bastante retraso y fue recibido con algún pitido. Ni la invitación del sindicato ni la cordialidad con Cándido Méndez evitaron que parte del auditorio elevara la protesta en el momento de la intervención de Feijóo. Las llamadas al orden no impidieron que 30 sindicalistas abandonaran el salón durante el discurso de Feijóo. En el gobierno estamos acostumbrados, como me dijo un viejo sindicalista de UGT, a churruscarnos. Esta no es una buena plaza para el presidente de la Xunta de Galicia, por motivos más que fundados. Las cosas como son, ¿no? Muchos sindicalistas creen que no deberían haber invitado a Feijóo al Congreso. Considero que no debe de estar aquí. No estoy para escuchar cosas que después, cuando se sale de aquí, son lo contrario. Que es una forma democrática de expresar el descontento de la ciudadanía. Tras la polémica, el debate estuvo centrado en las políticas del gobierno. Méndez asegura que con Rajoy, España acabará como Grecia. Va en la misma dirección que el rescate. Lo que pasa es que el ritmo es un poco más moderado, pero el destino fatal va a ser el mismo. José Antonio Gómez saldrá reelegido secretario general de un congreso que cerrará sus puertas mañana sábado. El primer informe emitido por el Banco de España con Linde al frente no ha dejado indiferente a nadie. Entre sus recetas para acabar con el paro, plantea eliminar el salario mínimo y permitir los contratos fuera de convenio. Además, quiere adelantar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Si 645 euros de salario mínimo, uno de los más bajos de Europa, le parecían poco, prepárense. El Banco de España quiere suprimirlo. Esta es una de las recomendaciones que hace el organismo en su primer informe con Luis Linde como gobernador. Su intención, dicen, es la de evitar el desempleo crónico. La medida solo la plantean, por tanto, de forma temporal y para los parados con más problemas. El empresario podría contratarlos por debajo del salario mínimo. Hay más, para flexibilizar los sueldos, sugieren contratos al margen de los convenios. Dos consejos, pero ante la alarma, el Ejecutivo ha subrayado esta mañana que son solo eso. Consejos. Como siempre, el Banco de España da sus recomendaciones, da su opinión, es su tarea, pero el Gobierno toma las decisiones. De agrado para la patronal, los sindicatos critican que el mismo organismo que no supo detectar la burbuja inmobiliaria quiera ahora adoctrinar. Realmente es una barbaridad. Es que España funcione sin derechos y que España se aproxime a una situación de semiesclavismo. El Banco de España urge también adelantar cuanto antes la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años. Eso sí, reconoce que la reforma laboral del PP, que aplicó la misma receta que ellos ahora proponen, recortar derechos, no ha servido para frenar la destrucción de empleo.
Los socialistas gallegos le piden al presidente de la Xunta que explique en el Parlamento esa ayuda de 4 millones que la Administración va a conceder a Pescanova. Pachi Vázquez asegura que la delicada situación económica de muchas familias y de la propia Administración obliga a argumentar el préstamo que se le va a dar a esa empresa con dinero público. En un momento en que no hay dinero para comedores escolares, que no hay dinero para sanidad, que non hai diñeiro para servicios públicos, apoiar a empresas está ben, pero hai que facelo con luz, con taquígrafos e con transparencia. É o único que lle pedimos. Los trabajadores de la empresa de telemarketing Teleperformance cortaban hoy el tráfico en una de las vías más importantes de A Coruña. ¡Estamos en lucha! Protestan contra el despido de 42 empleados, un despido que la compañía energética Gas Natural argumenta basándose en la reducción de carga de trabajo. La plantilla asegura que detrás se encuentra realmente la decisión de trasladar el servicio de atención al cliente a Barcelona. También cortaron el tráfico en A Coruña, pero por causas distintas, vecinos de los barrios de Irís y Castro del Viña. Acompañados por miembros de la asociación Stop Desahucios, denuncian la persecución que sufren algunos afectados por la construcción del llamado parque ofimático. Les expropiaron sus casas para edificar en esa zona. A cambio, les dieron una parte del terreno y una compensación económica que ahora está bloqueada. Así que ellos decidieron continuar de forma ilegal en sus viviendas. 5 familias han recibido ya una notificación del juzgado. Tienen 15 días para dejar su casa. Ellos insisten en que no tienen a dónde ir. Aunque no lo parezca, estamos cerca del verano, una época que muchos jóvenes aprovechan para sacarse el permiso de conducir. Más de uno incluso se moverá de ciudad para hacerlo. El gasto puede llegar a casi duplicarse según dónde esté nuestra autoescuela. Eso sí, todas ellas tienen algo en común. Están sufriendo el descenso de alumnos por la crisis. Sacarse el carné siempre supone una inversión importante. Según Facua, la media española ronda los 740 euros. Contamos matrícula, clases teóricas, tasas de tráfico, unas 20 prácticas y aprobado sin necesidad de renovación. Pero el bolsillo sufre más o menos según la ciudad. En Galicia, la más cara es Vigo, donde ese pack puede rondar los 900 euros. En el extremo contrario, A Coruña, la ciudad más barata de España, por debajo de los 550. El responsable en buena parte es el precio de las prácticas, que se abaratan si viajamos de sur a norte. En Vigo esas clases pueden alcanzar los 30 euros y en Pontevedra rondan los 25. Defienden que esos precios aseguran la calidad. Hay que verlo más que como un gasto, en una inversión. Intentamos ahorrar en esto, al final lo acabamos pagando luego o en multas, o en cursos de recuperación de puntos, o en accidentes. Seguimos subiendo. Lugo se queda en un término medio, rondando los 21 euros por práctica y un montante final, algo más bajo que en Pontevedra. Ves por ahí ofertas de 400 euros, 500 euros. Siendo serios, yo creo que por menos de 700, 800 euros que no. Los estudiantes de Santiago se benefician de clases a unos 17 euros, pero la ganga está en A Coruña, 15 euros de media. Eso sí, a costa de las autoescuelas. Un poco es la competencia que hay y hay mucha competencia desleal. Ninguna práctica pues debería bajar de 20 euros, teniendo en cuenta el coste del vehículo, el coste del profesor y que te quede algo pues de ganancia para la empresa, además de pagar todos los impuestos. El consejo es siempre echar bien las cuentas y asegurarnos de que el ahorro en las prácticas no encarece el resto de conceptos. Nueva petición del juez Ruz le exige al Partido Popular el registro de visitas a Génova de los 8 empresarios investigados en el caso Bárcenas, los que aparecen como donantes del PP en los papeles del ex tesorero. Visitas con fecha y hora. También le pide su cuenta de gastos de representación y los libros de contabilidad de varias sedes territoriales, entre ellas Galicia, en el caso de nuestra comunidad, los de los años 1997, 1998 y 1999. El Partido Popular deberá detallar todos los cobros y pagos realizados por terceros a esta formación entre 1990 y 2005 y todas las operaciones realizadas por una treintena de empresas que figuran en los papeles de Bárcenas. Correa. ¿Qué tal se encuentra?
Seguimos en los juzgados, pero hablamos ahora del caso Nós. El juez Castro aprecia indicios racionales de la posible participación de Camps y Barberá en delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración. Por su condición, Iñaki Urdangarín lo tenía todo ganado con Francisco Camps de antemano. El juez Castro entiende que al saber quién estaba al frente de Nós, el expresidente valenciano estaba obligado a acceder a sus pretensiones en atención a que era yerno del rey. Es una conclusión clara. Todas las irregularidades que encuentra el magistrado responden a actos, y así lo expresa, que no obedecían a procurar el interés general, solo al deseo de doblegarse a las exigencias de Iñaki Urdangarín. Yo presido. Desde la óptica de Castro, hombre estratégico que generó una cita convencido de que, para mayor impacto psicológico a las autoridades valencianas, debería tener lugar en el Palacio de la Zarzuela. Las dotes de psicólogo del Duque de Palma funcionaron. En esa reunión quedó claro que la Valencia Summit sería cosa del Instituto Nós, que impuso un presupuesto asumido en Valencia al margen de los cauces oficiales. Todo les estalla a los dos, Camps y Rita Barberá. ¡Madre mía, madre mía! Ambos, dice el juez, podrían haber cometido un delito de falsedad de documento oficial, otro de prevaricación, otro de malversación de fondos públicos y fraude a la administración. Y se amplía la investigación sobre las actividades de los duques de Palma. El juez instructor del caso Nós, José Castro, está averiguando si la infanta Cristina informó o no a Hacienda de sus bienes en el extranjero desde el año 2002. Lo mismo en el caso de Urdangarín, de su socio Diego Torres, de la mujer de este y del secretario personal de las infantas. Un trámite, el de informar a Hacienda de obligado cumplimiento. De lo contrario, las sanciones pueden llegar al 150% del valor del bien no declarado. Muy lejos del tono de su polémica entrevista, el expresidente José María Aznar ha evitado hoy criticar directamente al gobierno. Buenos días, señora Aznar. ¿Qué opina de la reunión entre Felipe González y Mariano Rajoy? Cuidado, por favor. Así de lacónico contestaba hoy Aznar a las preguntas de los periodistas. Esta mañana compartía tribuna con un miembro del Ejecutivo, el secretario de Estado de Comercio. Quizás por eso suavizó sus declaraciones. En su discurso, Aznar pidió voluntad política para superar obstáculos. La larga lucha de los familiares del doble crimen de Oceao en Lugo empieza a dar sus frutos. En las últimas horas, la policía ha tomado declaración en calidad de testigos al hermano y al cuñado de los dos jóvenes empleados del Cash Record que fueron abatidos a tiros en 1994. Sigue sin conocerse la autoría de los hechos, pero crece la esperanza de la familia de Esteban y Elena, las dos víctimas de este trágico suceso. José es una de las pocas personas que estuvo en el lugar del crimen aquel fatídico 30 de abril de 1994. Una llamada pasadas las 11 de la noche lo alertaba. Su hermano Esteban acababa de ser asesinado en este establecimiento donde trabajaba como reponedor. No sé si fijaron las cosas tan mal o se pensaba que todo estaba resuelto, que bueno, pues fue pasando tiempo, bueno. No llamaron a nadie. Hasta allí también se desplazaron familiares de la segunda víctima de este doble crimen, Elena. Desde aquel día, su hermana Isabel no ha parado de pedir justicia. Parece que están como organizando toda la información que tienen y entonces están empezando, no digo desde cero, porque desde cero, desde luego, ellos tienen que tener más información que yo, ¿no? Pero están empezando a hacer las cosas relativamente bien. 19 años después, la policía ha tomado declaración como testigos y por primera vez a José y al marido de Isabel. Esta gente que le ahora, dame un poco de esperanza, sí, dame confianza. La pregunta de siempre es por qué tardaron tanto tiempo en hacer eso que era lo más lógico y por donde tendrían que haber empezado, ¿no? En la toma de declaraciones de los que estuvimos allí en aquel momento, ¿no? El secreto de sumario les impide saber más. En un año prescribirán los delitos y los autores no pagarán por este crimen cometido. En Ribadeo, esta pasada madrugada, un hombre de 51 años ha fallecido en el incendio de su piso en la calle Calvo Sotelo. La víctima vivía con su hermano de 55, que fue trasladado al Hospital da Costa de Burela. El fuego, que se inició poco antes de la 1 de la mañana, obligó a desalojar todo el edificio de 4 plantas. Ahora se investigan las causas del incendio, aunque todo apunta a que pudo deberse a una colilla mal apagada.
Los niños de Algeciras fallecieron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. Anoche los pequeños de 3 y 4 años de origen magrebí eran encontrados muertos, uno en el sofá de la vivienda, otro en la calle. Estaban al cuidado de su tía paterna que tras producirse los hechos se fugó de casa. Hoy la policía la ha localizado y la ha trasladado a comisaría para tomarle declaración. Ayer, cuando sucedió todo, la madre estaba trabajando. Al regresar se encontró a sus hijos desvanecidos y salió a pedir ayuda al vecindario. La localidad ha decretado 2 días de luto. Y en Alicante, la Policía Nacional ha detenido a los responsables de un taller de calzado donde trabajaban 26 personas sin contrato laboral. Los arrestados son la administradora y el encargado de esta fábrica, como supuestos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores. La actividad mercantil se desarrollaba en 2 naves contiguas comunicadas por el interior. Cuando se percataron de la presencia de las fuerzas de seguridad, los operarios intentaron huir por una salida oculta en una pared falsa. El ladrón del que ahora les hablamos optó por disimular cuando lo pilló infraganti la policía. Sucedió en la calle Fátima de Vigo. La policía recibió varias llamadas que alertaban de un individuo en actitud sospechosa al lado de un coche. Cuando llegaron los agentes, se encontraron al presunto ladrón haciéndose el dormido dentro del vehículo, pero no le funcionó. Los policías detuvieron al joven de nacionalidad francesa y 24 años por tentativa de robo. Cigarrillos a cambio de fruta, así es como ha planteado la Asociación Española contra el Cáncer el Día sin Tabaco. Todo aquel que dejase un trocito de su vicio enterrado recibía fresas o melocotones. Un trueque saludable, desde luego. En España fuma 1 de cada 4 ciudadanos, en Europa el 28% de la población. Desde la implantación de la ley antitabaco, casi 1 millón de personas se ha pasado al bando de los exfumadores. Un rollo para la mayoría, pero un auténtico placer para nuestros siguientes protagonistas. Son niños y niñas de entre 11 y 12 años con una misma afición, los números. Hoy han participado en A Coruña en la final gallega del Rebumbio Matemático. La mayoría intentamos huir de ellos, pero a estos niños les encantan. Me gustan los problemas porque hay que darle vueltas. Son los 45 finalistas del certamen Rebumbio Matemático luchando por hacerse con un número muy especial, el 1. 6 problemas, hacerlos en 1 hora y 45 minutos. Quedan 3/4 de hora. A ver si da tiempo. No sé, no lo tengo claro. Están intentando, que no hay poco. Vamos muy para la cara. Lo que más valoran ellos, los profes, no es, sin embargo, la cifra final. Importa nuestro proceso de razonamiento. Sobre la mesa, problemas muy reales. ¿Cuántas losas hacen falta para cubrir la fachada del domus? Averiguar la cantidad de litros que tiene el acuario. Encardinar un poquillo las matemáticas coa vida. Matemáticas están por todas partes, e indan que nos parece que no. Entonces hay que facerlas visibles. Por ejemplo, si sabemos cuánto medía el morro del Boeing que trajo el Guernica a casa, ¿cuál era la longitud total del avión? Y la fracción sería 14 metros partido de 70,6 metros. Las duras y abstractas matemáticas son para ellos un juego. Lo he divertido, Como una familia de letras, pero números que se llevan mejor que las letras porque se suman, se restan, se multiplican, se dividen. Pequeñas mentes maravillosas de las que algún día, quién sabe, puede salir un gran matemático. Esto ya va para el currículum, sí. Las que les mostramos ahora son imágenes inéditas de un lugar sobrecogedor. Fueron tomadas en 1987, pero hasta la fecha no habían salido a la luz. Se trata del búnker donde Adolf Hitler pasó sus últimas horas de vida. Instantáneas tomadas a través del objetivo del fotógrafo alemán Robert Conrad hace 26 años, que se adentró de forma clandestina en este reducto del nazismo, justo antes de que fuese demolido en 1989. Conrad asegura que no pretendía ser un cazador de reliquias nazis, sino que su motivación era simplemente histórica.
Temía que lo acusasen de apología del nazismo o de querer huir a Alemania Occidental por los túneles subterráneos. Alemania quiso después borrar este sitio del mapa y evitar que se convirtiese en lugar de peregrinaje. Hoy, en ese punto, hay un aparcamiento. Nada, desde luego, que recuerde que ahí el Führer vivió sus últimas horas. Y echamos ahora la vista arriba. No lo verán si miran al cielo, pero hoy un asteroide pasará más cerca que nunca de la Tierra. Aunque eso de la proximidad en este caso es muy relativo, porque en su trayectoria más próxima a nuestro planeta, el asteroide 1998 QE2 se situará a 6 millones de kilómetros de distancia. Su tamaño es de cerca de 3 kilómetros de diámetro y atraviesa el espacio acompañado de su propia luna. Cada millón de años, un asteroide de este tamaño colisiona con la Tierra. Su efecto, devastador. Esta vez, nos libramos. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young? Pues vamos a disfrutar de la vida que nos queda. Pasen un buen fin de semana. Mañana recuerden próxima cita con la información en VTelevisión a partir de las 9. Adiós. I know you will.